pese a que existen factores que inciden en el abstencionismo, en eventos como la consulta popular celebrada ayer en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que, a diferencia de ocasiones anteriores, cuando el país asistió a referendos, en esta oportunidad la participación fue histórica. Hasta el mediodía de hoy, el TSE contabiliza una participación de 26.33%, que marca un resultado significativo y positivo en el plebiscito celebrado el domingo 15 de abril. De cara a que estos comicios, lo que son las consultas populares, no es un evento en el cual toman parte otra gran variedad de factores que incentivan la participación de la ciudadanía, yo creo que lo podemos ver como un dato muy positivo, de cara a que sí hubo un porcentaje más alto que en las anteriores consultas. La primera consulta sumó una participación de 15.88%, mientras la segunda, celebrada en 1999, alcanzó el 18.55%, con lo que el nuevo récord de asistencia a las urnas durante una consulta lo impuso el caso Belice, con 26.33%, comentó María Eugenia Mijangos, presidenta del órgano electoral. Considero que todavía nosotros aquí en Guatemala no tenemos una cultura de participación en este tipo de comicios como son las consultas populares alta tradicionalmente. La mayoría de la población en realidad está más acostumbrada a acudir a las urnas, pero para elegir autoridades. Yo creo que además hay una serie de factores, todo se debe analizar. Me atrevería a decir también que recordemos que el padrón electoral, en donde tiene una más alta concentración, es en la juventud, hombres y mujeres. Y en realidad a los jóvenes el tema de Belice no les dice mucho. Yo creo que el tema de Belice es algo de lo cual estamos más conscientes y lo vivimos y lo conocemos más los adultos mayores.